Legítima defensa, columna de Rafael Gómez. Es el momento decisivo de la situación excepcional donde reside el núcleo esencial del fenómeno jurídico, lo que se aplica también al derecho de excepción económica cuando la suerte de los estados se liga a la supervivencia del estado mismo. Plantea Smith, el significado es el derecho público de reglamento de la necesidad específica. Smith, 1888-1985. Uno de los grandes abogados constituyentes entre guerras, buscando construir el derecho público alemán desde un nuevo paradigma, teniendo en cuenta el debate surgido a raíz de la crisis de gobernabilidad en la República de Weimar. Se acusan los alemanes de ser los promotores y precursores tanto de la IEGM como de la IIGM. Sin embargo, es poco estudiado el antecedente que plantea Smith de la legítima defensa, teniendo en cuenta que fueron los franceses quienes invadieron la región de Ruhr el 11 de enero de 1923 por su primer ministro Poincaré con el fin de ocupar el centro de producción de carbón, hacer el carbón que tanto quiere descarbonizar la actual filósofa ministra de Minas. Francia justificó la invasión de Ruhr teniendo en cuenta el dinero que le debía la nefasta República de Weimar, donde se produjo un desgobierno similar al del señor de Petro Caos y sus anillos. Más adelante, las democracias liberales surgidas de la posguerra acomodaron los estados de excepción formulados por Smith, donde nacieron lo que se conoce como el derecho constitucional y público. Los derechos de emergencia económica y social, como el que firmó recientemente el desgobierno moral y corrupto del Petro Caos, el cual ya traspuso su línea imaginaria dirigiéndose hacia la quinta dimensión desconocida, llevando a toda Colombia rápidamente hacia la anarquía, violencia indiscriminada. Dicha declaración de emergencia tendrá vigencia de 30 días, es decir, un mes a partir de la fecha de su expedición. La pregunta que nace del dicho decreto es, ¿el desgobierno moral y corrupto del Petro Caos y sus anillos solucionará los problemas surgidos en 360 días, en menos de 30 días? A su vez, el exministro de Hacienda, Dr. José Manuel Restrepo, del gobierno del expresidente Duque, afirmó que el objetivo real del decreto de emergencia de La Guajira, estado de excepción de Smith, es para aprobar las medidas de reformas que no están pasando en el Congreso. ¿Nos estará llevando el Petro Caos a una profunda crisis institucional, constitucional y democrática con premeditación y alevosía con el fin de promover los estados de excepción de Smith? Por lo anterior, sería conveniente plantearse si ante las declaraciones tan prudentes del Mindefensa Velázquez, en el sentido de la sargento, fue imprudente al desplazarse a una zona controlada por el ELN, si no estaríamos ante la posibilidad de invocar la legítima defensa del ciudadano de a pie, quien se ve vulnerado por los embates de violencia indiscriminada en sus diferentes formas de lucha. Dice el artículo 2 de la Constitución de 1991. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes. ¿A quién está protegiendo Mindefensa Velázquez? ¿Desprotegió a la sargento? ¿Está protegiendo a los ciudadanos de a pie o protegiendo las estructuras criminales? ¿Será que el general Girardo se acuerda de los valores y doctrina castrense recibida en la otrora Smith durante el periodo 84-85-86? Puntilla. ¿Será verdad que se produjo una masacre de 14 personas en Bogotá en el desgobierno de Yo Claudio?